Esto es muy fácil, no tiene mucha. Mucho. Esto los tenemos mucha gente en casa. La sierra de calar sirve para cortar madera. La hoja de sierra se pone levantando esta mujerita con un clic. No hay ninguna hoja. Y esta puede cortar madera o hierro o plásticos dependiendo de la hoja que le pongamos. Vale, estas que tienen los dientes finitos son para hierro y metales. Y estas que tienen los dientes un poquito más gordos son para madera. Se mete, se deja caer. Comprobamos que la hoja de sierra ya no se puede mover. Y una vez que esté puesta, pues enchufamos. También puede hacerse a inglete, ¿sí? Aflojamos este tornillo. Aflojando este tornillo, bajamos un poquito la pestañita y ahí tenemos unos dientecitos que nos dicen a qué grados queremos trabajar. Entonces, la base girará un poquito para acá o para acá para nosotros poder hacer el corte. Igual, si lo suyo sería ponerle, es muy previsora, un gatillito de estos. Ponemos un gatito para que no tengamos problema. Y así no tenemos que estar sujetando la pieza. Y podemos cortar madera o hierro, plásticos, pues ya casi todo. Y ahora hay unas nuevas de diamante que también cortan la piedra. ¿Y qué sería la de madera? La de plásticos. Bueno, hay una de plásticos que corta metacrilato. Siempre sujeto muy bien porque el metacrilato banea, entonces te lo puede partir, pero esto te lo corta también, el metacrilato. Y lo que hablamos, siempre que vayas a sacar la hoja, bueno, siempre que vayas a sacar la hoja, desenchufa, por si acaso se pone en marcha. A lo mejor se nos ha quedado un poco abajo, arriba. Se supone que va con el clip. Igual es que tiene un seguro. No. No tiene por qué tener. Esta es la función del. Está un poco duro ahí. Se le puede echar un poquito de 3 en 1 por si acaso se queda ahí, porque se mezcla con la madera y eso. Toma, guarda.